Hola, ¿cómo están? Hoy, La Promesa es Deuda, el nuevo video de colágeno número 3 es muy importante. Es tal vez uno de los más importantes para la persona. Así que, ¿sabían ustedes cuántos beneficios nos trae un huevito diario? Miren. Primero tenemos las proteínas que tiene dentro del huevo, pero también tenemos su clara. Esta telita que ven acá, esta telita es fantástica. Tiene tantos beneficios naturales, por supuesto, que todos tienen que saber. Por eso yo me animé a hacer este video, porque les quiero enseñar cómo pueden ustedes adquirir beneficios para su organismo. Lo principal, bueno, los beneficios que tiene esta telita, vean. Yo junté bastante, siempre junto un montón, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Hoy les traigo una receta que ustedes lo pueden tomar todos los días. Van a ver qué fantástico para que ustedes se sientan bien. Principalmente las personas que les duelen las articulaciones. Ya cuando uno va, con los añitos van llevando pues a uno a una edad madura, la verdad, duelen las articulaciones. Para los deportistas es magnífico también, ¿verdad? Bueno, en el mercado hay muchos que venden ya un producto pues procesado, ¿verdad? Hay buenos, no cabe duda que son buenos, pero yo les vengo a enseñar el que es natural. Sinceramente, eso nos va a beneficiar. Ya les enseñé que es bueno para la cara el colágeno, pero tiene muchos otros nutrientes que cuando lo vamos a hacer, ahorita que lo vamos a hacer, van a experimentar los nutrientes que son diferentes en el organismo. Nos van a ayudar, pues. Pues les voy a leer, porque eso sí se los voy a leer, enteramente, los 5 beneficios que tiene el tomar esta telita de la cáscara del huevo. Miren, pues, los beneficios. Primero dice, para los deportistas y para todas las personas que tienen dolores articulares, definitivamente es especial, pero lo pueden tomar todas las personas. Bueno, yo se los voy a poner así. Dice, reduce la inflamación de las articulaciones, los deportistas cuando se golpean, cuando hay un estirón mal dado, en fin, y todas las personas nos pasa, ¿verdad? Alivia el dolor, regenera y fortalece los cartílagos. Miren qué bueno. Aporta colágeno un 40%, o sea que tiene suficiente colágeno para una persona. Y previene las arrugas, como les dije, previene las arrugas y hidrata la piel. Y también, pues, para los rayos del sol, que a veces son dañinos, nos ayuda bastante, ¿verdad? Porque contiene, les quise decir esto antes, porque así ya pueden ver la receta después ya con tranquilidad, pero esto es necesario que lo escuchen y que lo sepan. Es rica en ácido hialurónico, tiene queratina, tiene glucosamina. Miren, a muchos les dicen, tome glucosamina, esa es la verdad, y colágeno. Bueno, como les decía, eso también ayude, mire, es muy parecido al colágeno humano, así que es fantástico, miren. Y también disminuye la rigidez cuando uno está con las articulaciones que cuando se levanta no puede poner los pies, le cuesta. Ayuda bastante. Así que miren, es algo fantástico que tenemos a la mano, que podemos hacerlo. Así que ya con esto que yo les dije, yo creo que es necesario que vamos a la receta, que con todo cariño y para que ustedes estén enterados y también para que puedan ustedes, si no lo usan, dárselo a otra persona para que lo use, la que lo necesite. Así que aquí va la receta. Como siempre, Cocina Mamachochi con una buena receta para usted. Yo aquí tengo mi estufita lista y un trastecito para poder empezar a hacer la receta. Miren, esta es muy sencilla. Lo vamos a hacer de esta forma. Los beneficios que nos trae, lo principal. Vamos a poner unas 2 tacitas de agua, les voy a decir, porque se va a consumir un poquito, pero puede ser unas 2 tacitas o un poquito menos, una taza y media. Miren, lo vamos a poner y esto va a llevar que se ponga bien, que hierva bien
bien calientito. Vamos a esperar que empiece a hervir el agua. Bueno, mientras está hirviendo, vamos a hablar de otra cosita. Bueno, tenemos también las cáscaras. Vean las cáscaras. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Que nos interrumpe. Vale. Tenemos las cáscaras. Vean. Como les dije, cómo sacan la telita es lo más fácil. Al nomás ustedes usar el huevito, sacan la telita. Que no se les vaya nada de lo que es la cáscara. Es así, miren. Así. Y la van guardando. Esta, al hacer esta receta, no tenemos que lavarla. Simplemente con nuestras manos limpias las vamos a ir guardando para que se pongan así de sequitas. Miren, así de secas. Empieza a hervir el agüita. Vamos a hablar sobre la cáscara. Los beneficios que también tiene la cáscara, que es muy útil también para nosotros, contiene mucho calcio. Así que miren cuántos beneficios. Tenemos muchos beneficios. Así que ahora vamos a hablar sobre la cáscara. Y como les decía, la vamos a lavar bien. Después se pone a secar y luego la vamos, cuando ya se sequita, vamos a hacer el polvito lo más fino que se pueda. A mí me salió así. Mejor si ustedes la hacen en procesador, en fin, la cosa es que salga así de fina. ¿Cómo la vamos a usar? Tiene varios beneficios aquí, muchas formas, perdón. La primero, ustedes lo pueden echar en sus alimentos un poquito. Inclusive, si ustedes quieren, le ponen un poquito de sal para que le pongan a su comida, a sus ensaladas. Esto es el calcio puro. Así que esta es una receta buenísima. Bueno, dos en una. Ahora, como digo, le doy dos en una. Pero lo principal es que lo puedan hacer. Y también si ustedes tienen un poquito más, no la hagan tan fina, un poquito más gruesecita, y pueden ponérsela a sus macetitas, a sus flores, para que también ellas, así como uno necesita, también las plantas necesitan de este beneficio de la cáscara del huevo. Así que ya vieron pues cuántos beneficios tiene un solo huevito. Proteína en lo que es la clara y la yema, ¿verdad? Hay unos que acostumbran pues a comer la clara, solo clara, porque por el colesterol, por no sé, pero el huevo es algo, es completo, aunque se coma uno todos los días. Hay unos que se comen solo un día unos tres huevos, o hay otros que se comen un día sí, un día no, no importa. Pero ahí ya tienen ustedes varios beneficios, así que ya va a empezar a hervir el agüita y ya empezó. Y aquí, cuando empiece a hervir el agua, vamos a agarrar un puñito de esta forma, miren. Puñito, lo que agarran los tres deditos, así como dicen, los tres deditos. Agarran un poquito y lo vamos a colocar acá, así como lo ven. Lo dejan que hierva por unos 5 minutos. A los 5 minutos lo van a sacar, lo van a colar y yo, pues, pueden tomarlo con un poquito de miel, porque el sabor, pues, no tiene mucho, no tiene casi nada de sabor. Solo es el beneficio, lo que va a extraer, pues, cuando hierva, va a sacar todos los beneficios de la telita. Eso es algo natural. Pero el que no quiera, le puede poner una su cucharadita y listo, se lo toman todos los días. No importa la hora que se lo tomen. Por lo general, uno todo lo toma en la mañana, pero como hay otras cositas que toman medicina o cualquier cosa, tómenlo a la hora que ustedes estén tranquilas en un lugar, toman su tacita y listo. Así es como van a hacerlo. Así que miren, vamos a seguir. Miren, ya estáis viendo bastante. Aquí te los pongo, ya está bien calientito, está hirviendo. Y así que no desperdicien nada de lo que es esta belleza que nos regala la naturaleza. Miren, hasta eso nos han dejado, miren, y unos desperdicios. Aquí está hirviendo, vean, bien. Entonces lo vamos a dejar 5 minutos y vamos a colarlo después. Bueno, llegaron los 5 minutos y ustedes no van a ver diferencia. El agua se va a ver igual de blanco, así el color que tiene el agua, incoloro, pues así, pero lo nutritivo, mejor dicho, ya está dentro del agua. Así que lo vamos a llevar a colar. Ya tengo esta cosita para colarlo. Y van a ver, y lo dejan. Si ustedes lo toman calentito como que fuera un té, está bien. Si lo dejan enfriar, también. Ahora, si hacen un poquito y les sobra un poquito, guárdenlo y al ratito se lo toman. No lo dejen muchas horas, solo un ratito para que puedan beneficiarse. Aquí está.
Aquí ya tenemos, lo vamos a colar. Estas se ven duritas, pero así es, así son. Aquí tenemos el agüita, vean. Y las que quieran, que no la quieren tomar solo así, pueden tomar, echarle una cucharadita de miel, si ustedes quieren. La miel no hace mal, la miel es muy beneficiosa para nuestro organismo. Entonces la pueden poner con una cucharadita de miel y está lista nuestra agüita de la telita del huevo. Así es como es un colágeno puro, muy parecido al del ser humano. Así que ahí se los dejo, espero les guste la información, espero sus comentarios, como les dije, pues pásenlo a otras personas que lo necesiten y me cuentan si lo hacen, cómo les va. Hay que probar las cosas naturales, como siempre, pues hay alternativas, pero esta es una de las mejores. Así que ahí se los dejo, hasta la próxima, con mucho cariño, Cocina Mamá Chochi.